you. Quisiera papas con jamón. Y estaban florecidos. Este palo estaba, este árbol estaba florecido. Y nos fuimos y volvimos como a los 2 o 3 meses, que cada vez ya se le veía la fruta. Y cuando venimos ya lo habían mochado y lo habían aserrado. Nos pusimos a contar por ahí, lo que dijeron fue, dijeron, pues no fue que vimos, no, que dijeron que se lo habían llevado de noche. ¡Digo, el gato de chocolate! Mi gato de chocolate. Yo no voy a sacar nada todavía ese café, siempre está como oscuro el día. Voy a esperar otro ratito a ver. Que un domingo nos venimos el hermano mío y 2 nietecitos de él a buscar frutas de comino y nos fuimos hasta la finca de Pirineos. Y eso siempre es una finca muy grande y estaba cerrado de ñoblina, y resulta que cuando llegamos al árbol llevábamos fresco, mecato, nos sentamos a tomar fresquito y mecato, que porque no iba a llover, que porque estaba apenas la mera ñoblina, y como que pegamos por otra parte, que es que para defendernos de la rastrojera, y nos perdimos. ¿Ah? ¡Ay, negro! ¿Tu papá irá ahora qué? No. ¡Rodrigo! ¡Uy! ¡A desayunar! ¡Uy! Yo no voy a ir nada por allá por el asunto de que voy a reservar el almacén y voy a llenar unas chuspitas. Bueno, mejor, porque no sea así, no se moja el café. Negro, camine, pues vamos para yo enseñarle a ver cómo se siembra unos palitos de comida. Señor. ¿Sí sabe llenarla? Sí, señor. Me vamos a ver. Y usted deje yo ir a las traducciones. Negro, ¿usted sabe cuál es la clave de sembrar esta semilla? No, tío. Vea, la clave es de que donde esté apagada la semilla, la voltea para la olla abajo, y así si la le queda a la derecha. También le servemos esta, negro, vea. Vea, estos son cominitos bien pelechados ya. ¿Usted sí los conocía? Porque usted aquí no llega a venir. Listo, vémosla, ya sé. Eso sí, negro. Vamos a saludar a nuestros amigos a esta hora en sintonía. Saludamos a don Rodrigo Tobón.
Sintonía a esta hora. Este canal donde voy a... No, también a Tendina. Silvio y la señora Amparo. Muy conectaditos con la voz de... Pero ahí, Marina. En la avenida Vallecito, hermosa avenida del municipio de Jericó, don Rodrigo Tobón, es uno de los últimos guardianes del común, señor guardián del común, un hombre que durante 30 años se ha dedicado a repoblar los bosques nativos de Antioquia y de toda Sudamérica con esta especie que es distinta. Un árbol que se puede tardar, se puede tardar hasta 70 años para lograr una edad madura, fructífera.